Odio a los perros como este, loco. Los dejan circular en paz, boludo. Es un perro hater. Un perro de mierda, boludo. Tómate. Tu madre, perro. Buenas, buenas, gente hermosa y querida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van con su cuarentena loca? Yo estoy medio embolado. La verdad es que se está parando todo. Entonces, como que alta paja. Quería como de alguna forma presentar esta lista de reproducción o serie que se llama, no sé qué nombre ponerle, pero tienen que ver algo con la cuarentena. ¿Cómo sobrellevo la cuarentena ya que no puedo viajar ni nada? Cada día nuevo es un viaje, así que de eso se va a tratar esta serie. Miren lo que es el residuo de lo electoral. Hay una hermosa obra de arte por allá que va, avanza. Y ahí la cubrieron con unos afiches de para las elecciones, o sea, qué onda, gente. Y acá estoy con el Nico Cuadra, que ya ha salido en el segundo video del canal. Me vino a hacer la segunda con las tomas de dron. ¿Cómo la ves? Y va para largo, pero sí. No queda otra que esperar. ¿Qué lo vamos a hacer? Acá, en medio del universo, en medio de una galaxia, de una de tantas miles de millones de galaxias, cerca de una de las tantas estrellas, de las miles de millones de estrellas a lo largo de todo el universo, y en un planeta random, en este momento exacto me encuentro en el barrio de Parque Belgrano, en la ciudad de Salta, en el norte de la ciudad de Salta. Estamos aproximadamente 1300 metros sobre el nivel del mar, pero no se lo siente. Hermoso este lindo lugar. Y acá me he encontrado con una celebridad del canal, ya se puede decir además, ¿no? El video de Globo que hicimos al día de la fecha tiene más de 120.000 visualizaciones y él ha sido protagonista del mismo. ¿Qué onda? ¿Cómo anda, amigo? Todo bien, che, aquí andamos descansando, no saliendo a trabajar. ¿No se está laburando o qué onda? Sí hay, pero no estoy saliendo porque es un riesgo más que nada para mí. Y porque si no ve algún tipo de incentivo económico, no voy a salir. Claro, no pinta. No. Qué loco, ¿no? La verdad que se está parando la economía, es algo que preocupa, ¿no? Alta música, boludo, está musicalizando acá el lema. Porque sos DJ, ¿verdad? Claro, soy DJ. Ahora te iba a hacer una movida, ¿no? Sí, me voy a grabar un set por ahí en la naturaleza, no sé, donde sea. Bueno, ¿y a dónde te buscamos después? Me buscan como Emma Core, ya sea en YouTube, en Facebook, en Instagram, y yo aparezco ahí. Esta plaza le dicen la Plaza Amarilla, es como muy especial para mí, porque exactamente hace un año planté algo así como 8 árboles y hubo como una tragedia muy grande. Vinieron a cortar el pasto y cortaron como del tallo de 4, así. Los había visto crecer durante 4 años. No, durante un año. Y nada, verlos muertos y mutilados de esa forma me dolió tanto. Pero quedaron acá 4, o sea, 4 se salvaron. Mirá, yo los planté cuando tenían esta altura. Y mirá ahora el tallo, lo que está de grande. Están hermosos. Ya me pasaron en altura. Lo mismo con estos, acá también. Este es el más grande, mirá el poder ya que tiene. Debería ponerle algo acá, pero están hermosos. Y este era como uno de los más chiquitos. Y lo que sucedió con este es que en una helada se congeló. O sea, las hojas se quemaron mal. Pero se salvó. Y bueno, este es el otro. Thank you.
acabo de catar este juguete tan limado que se fabricó el Nico. Contame en qué es esto, amigo, porque no quede flayando, o sea, la velocidad que agarra esto, hermano. Bueno, este es un monopatín eléctrico, made in casa, y diseñado por mí mismo, digamos. Tiene 87% de batería todavía. ¿Qué velocidad máxima agarra? La máxima que alcanza son 35 km por hora, únicamente cuando la batería está completamente cargada. Por lo general va a 30 como máximo. ¿A 30 km por hora? Y encima me contaba que la cargaste con energía solar o una cosa todo, así. Todo lo cargo con energía solar, con un panel solar que tengo en mi casa. ¿Y dónde se almacena la energía? Esto es una batería hecha con baterías de notebook recicladas. Las baterías que están malas o que la gente tira, no siempre están mal, por ahí tienen alguna celda buena. Yo pruebo, las pruebo todas, agarro las mejores y con eso armé la batería. Increíble, amigo, no, la verdad que te felicito. Y no, te juro que en un momento aceleré, no al palo, no llegué a acelerar al palo, pero es increíble la velocidad que agarro, o sea que estás en el centro de acá a 10 minutos, una cosa así, ¿no? O sea, nada, muy bueno. Hay un dato muy importante que faltó acá, ¿qué autonomía tiene para andar? Entre 25 y 30 kilómetros, dependiendo qué tan rápido ande. No, es muy bueno. Y todo con energía 100% renovable, gente, por favor. Admiren este tipo de inventos, que son los que faltan acá en el mundo, ¿eh? Y ahora que no hay transporte ni nada, moverse en bici es lo mejor que puede haber y a lo mejor les lleve a una reflexión sobre el hecho de usar bicicleta para movilizarse, ¿no? Quédense en su casa. Quédense en su casa, sí, perdón que nosotros salimos, pero bueno, nos vimos ante la situación de que si hoy mismo decretan la cuarentena obligatoria y ya no podíamos salir a filmar, así que bueno, sepan disculpar y entender. Por favor, dejen en los comentarios si les gustaría que les enseñe a hacer malabares y les aseguro que en un día están haciendo. Ahora una muestra con cuatro. Bicicleta, estoy yendo a hacer arreglar la mía porque como que se le quiere salir el pedal, no sé qué onda, es muy incómodo andar así, tengo que andar en bici ahora, sí, si no, ¿cómo me muevo, loco? ¿Cómo voy a comprar mi comida? Dice Fly, y ojalá que esté el bicicletero. Vine hasta esta bicicletería que tiene un mural muy bonito, la verdad, bello, bello, de Wallpack, que hegemonizó una banda el tema de los murales, pero bueno, está bueno el laburo que hacen. A ver si tiene arreglo eso. Bueno, querida comunidad de por ahícito, las circunstancias han obligado a hacer otro tipo de contenido, ya que no puedo salir a viajar, no puedo salir a hablar con la gente, por precaución obviamente, ¿no? Así que voy a empezar a subir videos un poco más seguido y un poco más random. Así no perdemos el contacto, que está piola y porque, qué sé yo, en estos momentos hay que crear. Nos vemos prontito con un nuevo video. Les mando un abrazo muy grande.